Hola, buenos días tengan todos, que el Señor les bendiga. Otra vez más nos vemos por las redes y parece que poco a poco vamos a ir eh, aprendiendo a usarlas y gracias por estar allí. Quiero en este momento enviar unas palabras de fortaleza y de consuelo a todas aquellas personas que tienen familiares muertos y, y también a aquellas personas que tienen... Algún familiar en, en el hospital, queremos que el Señor pueda abrazar sus vidas y traer el consuelo que solamente Él puede dar. Y yo quiero en este momento también traer una palabra de, de fe y de esperanza y quiero que me acompañes a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Esta es la versión de Reina Valera 1909. El temor viene a nuestras vidas cuando miramos las cosas que nos rodean. Y sabes que el temor puede paralizarte en la fe. El temor puede hacer que tu vida no reciba las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y, y sabes que en este versículo encontramos tres cosas que Dios quiere darnos. Dice que que él no nos ha dado un espíritu de temor, o sea que si tenemos temor no viene de parte de Dios, sino que él quiere que nosotros recibamos tres bendiciones grandes que el enemigo quiere robarnos en este tiempo. Y dice la primera es poder. Que en otra versión es fortaleza, y yo quiero tomar esa palabra de fortaleza, amor y dominio propio. Estas tres bendiciones, en este tiempo que estamos viviendo, nos hacen mucha falta. Y nos estamos llenando de mucho temor, nos estamos llenando de, de ansiedad, como hemos estado hablando, nos hemos estado llenando de afán. Eh, y ahora de, de temor por no saber qué viene mañana. Hay muchos que han perdido sus trabajos y la verdad que lo lamentamos mucho. Pero si no hay retos, la fe no puede aumentar. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, Dios nos está llevando a nuevos niveles de fe. Dios nos está llevando a que podamos depender absolutamente de él, de su gracia, de la provisión que él nos puede dar y que no dependamos de las circunstancias que nos rodean. Eh, una persona que tiene temor en su corazón eh, no puede usar el poder que Dios le ha dado, porque se vuelve cobarde para enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida. El el temor roba la fortaleza porque debilita nuestra fe. Debilita nuestra fe. Y esto es algo que nosotros necesitamos resolver porque si no tenemos fe, pues entonces vamos a caer, vamos a perecer y vamos a, a perder las fuerzas que Dios quiere darnos. Y sabes que la, el concepto de fe... Eh, eh, en lo que se conceptualiza, es un poco parecido, pero en, en, en lo contrario. Eh, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces el temor es la incertidumbre de lo que se espera, la duda de lo que no se ve. El, en eso vemos que hay muchas diferencias, ¿no? Porque la fe está enfocada en Dios y en su poder. En cambio, el temor está enfocado en las circunstancias que nos rodean. Entonces, vivimos en un tiempo donde no podemos depender de lo que nosotros vemos, de las circunstancias que nos rodean, porque entonces vamos a debilitarnos, va, vamos a caer. Y no vamos a tener fuerzas suficientes para seguir viviendo. Entonces yo quiero decirte que tú tienes que llenarte de, de, de ese poder que Dios quiere darte. Tú tienes que usar el, el poder que Dios te ha dado y de confiar, no en tu propia fuerza, sino confiar que Dios te protege, que Dios te fortalece. Él promete darnos nuevas fuerzas cada día y hoy tienes que declarar una de sus promesas y, y creo que esto va a ser como una tónica en estos días. Cada vez que tú oigas malas noticias, cada vez que tú sintonices la radio, cada vez que tú sintonices la televisión y oigas una noticia mala, entonces tú apóyate en las promesas del Señor. Apóyate en sus promesas y yo creo que si tú combates eso vas a hacer que el espíritu de temor se vaya de tu vida en el nombre de Jesús. Y yo quiero dejarte una promesa que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios quiere llenarte de su fortaleza. Así que hoy, di conmigo, Señor, tú eres mi fortaleza. No temeré al mañana. No temeré lo que pueda ocurrir en la semana siguiente, porque tú vas a estar conmigo. Lo creo y lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes, tengan todos que el Señor les bendiga, aquí desde una de las terrazas de nuestra casa, para cambiar un poquito de aire, porque la verdad que eh, se hace dura la cuarentena, pero tengo un poco de paciencia, que cada vez hay menos días, se pasa un día más y un día menos de cuarentena. Y en todo este tiempo, pues hemos estado animándoles, incentivándoles con la palabra, para que la palabra pueda surtir vida en sus corazones. Y en esta oportunidad quiero volver a retomar el versículo que leímos el domingo pasado. Y como me gusta hacer series, pues en esta oportunidad quiero volver a retomarlo. Y, y vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice... Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, el de amor y el de dominio propio. Dijimos el domingo pasado que el temor no viene de Dios, el temor no viene de Dios. Y si ese espíritu es porque es un demonio que ha salido desde los mismos infiernos para atacarte, para robarte las bendiciones que Dios tiene para ti. Y la primera que Él toca es el poder. Y dice, nos ha dado Dios espíritu de poder. Y dijimos que el poder también es eh, símbolo de fortaleza. El enemigo quiere quitarte la fortaleza que solo Él puede dar para robarte la bendición. Y la segunda cosa que quiere robarte es el amor. Dice que nos ha dado espíritu de amor. ¿Y qué es el amor? El amor es lo que nos ayuda a creer en Dios y en sus promesas. ¿Sabes qué dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El enemigo quiere quitarte el amor, porque cuando te quita el amor, queda el temor. Y en este sentido, pues, tú pierdes la confianza en Dios y pierdes la confianza en sus promesas. No crees a lo que... Dios te dice en su palabra, porque hay desconfianza, hay inseguridad en tu corazón. ¿Y sabes qué es lo que logra? Si el enemigo roba las promesas de Dios en tu vida, pues es el acabo, porque no vas a poder permanecer firme. Primero, te roba la fortaleza, y lo segundo es que te roba el amor. Cuando hay amor, hay confianza se cree lo que la otra persona ha dicho y nosotros hemos lanzado un reto yo quiero que que lo sigas cada vez que oigas malas noticias cada vez que que estés impregnada de, de, de esa aurea que hay en el ambiente de negatividad tú contraatacala con las promesas de dios para tu vida y tú di hoy en este momento dios me ama y por eso yo le amo a él porque él me amó primero y yo quiero que con tu mano derecha en tu corazón tú digas conmigo hoy en el nombre de Jesús Resisto todo poder de los infiernos, y echo de mi vida el temor, y no dejo que el temor robe la fuerza que solamente vienen de parte de Dios, y también resisto para que el Espíritu de temor se vaya de mi vida y yo sea perfeccionada en el amor. Dios, tú eres mi perfecto amor, lo creo y lo recibo. Echo de mi vida el temor. Recibo ahora la confianza, recibo ahora de tu amor sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenos días tengan todos, que el Señor les bendiga. En esta mañana una vez más tenemos otra oportunidad de vernos a través de las redes y quiero darte las gracias por estar allí por estar siempre pendiente a la expectativa de ver lo que hablamos cada vez que nos conectamos. Y la verdad que está siendo de bendición, hemos estado reinventándonos y Dios nos está dando la estrategia para que cada vez más y más la palabra de Dios corra eh, a través de las redes, a través de llegar a vuestros hogares, eh, a través de de este medio tan importante como son las redes sociales. Y en esta oportunidad quiero terminar con la serie que hemos estado analizando en, en días atrás, en, durante los martes y durante los domingos, y que se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Esto dice la reina Valera antigua. Pero ahora yo quiero retomar la reina Valera del 1960 porque aclara lo que es templanza y dice que nos ha dado espíritu de dominio propio. Y fíjense las tres bendiciones que Dios quiere desatar sobre cada uno de nosotros, pero que el enemigo viene una y otra vez con un demonio llamado temor, que hemos dicho que no viene dado por Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así que cada vez que tú sientas temor, cada vez que tú veas todo lo que está pasando en, en el mundo, todo lo que está pasando en España, que es bastante grave, pero que no es como para que estemos mirando las circunstancias, y nuestras vidas se angustien, se afanen, se desesperen y se llenen de temor. Sino que el Señor nos dice hoy que nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Dominio propio es autocontrol. Dominio propio es autodisciplina. Dominio propio quiere decir que tú no te vas a dejar llevar. Por la circunstancia, tú no te vas a dejar llevar por lo que oyes cada día, por lo que aparece en la tele, por lo que se oye en la radio, por lo que dice la gente que te rodea. No, no te vas a dejar llevar por eso porque tú tienes autocontrol, tienes dominio propio. ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto? Que él no quiere que te desesperes. Que él no quiere que, que comiences a desesperarte y, y angustiarte y afanarte por lo que estás viviendo. Tal vez seas uno de los que se ha quedado sin trabajo y no hayas cómo hacer. Pues el Señor te dice hoy: no te desesperes, ten autocontrol, ten dominio propio, no temas, porque haciendo esto tú vas a. A ser una persona productiva. Y yo creo que en este tiempo, aunque tú estés sin trabajo, tú tienes que ser una persona productiva. No, no puedes caer en los extremos. Por un lado, eh, por ejemplo, la vaguedad, como estás sin trabajo, te sientas a, a, a frente a la tele y pasas horas y horas viendo la televisión sino que el Señor te manda a que debes de, de ser eh, una persona disciplinada, con autocontrol, una persona que tiene dominio propio. Y yo creo que es momento de comenzar a ser productivo. No vas a ver el, el, la televisión por horas, eh, solo para pasar o matar el tiempo, no, 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 sino que tú vas a ser... Productivo, fíjense que en estos días, eh, eh, como tengo ahora más tiempo que antes, eh, es más con decirle que tengo eh, más de un mes que no salgo a la calle para hacer ni las compras, las compras las hace Tomás y, y yo estoy aquí en mi casa por lo de lo la rotura de, de mi pie. Pero, Pensé en aprovechar bien el tiempo, en ser productiva, en, en tener disciplina y ¿sabes que Me puse a hacer eh, bisutería, ¿sí? Como lo oyen, bisutería de resina y resulta que, que bueno, eh, en el chat de los, de los Santa Marta me decían que si era que quería montar un, una tienda. Digo yo, bueno, se puede vender, se puede vender y, y yo creo que que nosotros este tiempo tenemos que aprovecharlo al máximo. Y sabes que cuando lo hagamos, cuando aprovechamos el tiempo al máximo, eh, esto lo, lo vamos a agradecer porque vamos a aprovechar el tiempo en ser productivos. No solamente productivos en lo económico, sino sobre todo en enfocarnos en Dios de que nuestro tiempo sea enfocado en Dios, que nuestro tiempo sea para brindarle a Dios toda la atención que Él merece. Porque como hemos dicho y lo vuelvo a repetir, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Tú lo crees? Yo lo creo y yo creo que el Señor hoy... Está brindando una oportunidad para que eche fuera de tu vida el espíritu de temor y recibas estas tres bendiciones que Él quiere otorgarte. El poder o la fortaleza, el amor que echa fuera el temor y el dominio propio que te ayuda a ser una persona productiva. Una persona que busca a Dios en todo tiempo y una persona que produce para bendecir a su familia y para bendecir a otros. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.